Amigos, amigas, todo pasó de madrugada, se robaron las firmas entre mismos ratas del PRIAN. Redé, amigos, filtraron audio donde exhiben la tranza que hace Alejandro Moreno, que hace Marco Cortés, que hacen todos estos pillos, amigos, para favorecer a Xochitl Gálvez. Así es que, amigos, vamos directamente con esta información. Se repartieron las firmas y vamos a ver de qué se trata todo esto. Pues fíjense, ¿dónde está su respaldo? Dice Jorge Luis Preciado, quien denunció fraude en el registro del Frente Amplio por México. Ese es donde están todos estos pillos, amigos. Pues vamos a entrar en razón. El día de ayer festejaban con bombo y platillo que habían ya pues salido los finalistas de 7, la última ronda prácticamente, ¿no? O la, más bien la penúltima ronda, y que quedaran fuera Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Jorge Luis Preciado. Pero vamos a ver, decían lo siguiente: debido a que no acreditaron sus requisitos establecidos para recolección de firmas, quedan fuera de la carrera, ojo, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Francisco García Cabeza de Vaca. Esos tres quedaron fuera, quedaron dos nada más por cada partido, porque el PRD pues quedó fuera, ¿no? Quedaron dos del PAN y dos del PRI. Ahí los tienen a Santiago Krill, Xochitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, amigos. Así es como recibían su constancia de haber pasado a la siguiente ronda. Pero desde hace días, Jorge Luis Preciado denunciara que no estuviera de acuerdo porque él fue el primero en recolectar las más de 150 mil firmas y entregarlas. ¿Dónde quedaron sus firmas? ¿Qué pasó con todo esto, amigos? Ahorita lo vamos a ver. Pues fíjense, así lo ve mejor, pero una pregunta: ¿quién es ese Frente Amplio por México? Y este es así como quedó este número de firmas para cada quien. Fíjense, Frente Amplio por México, 92,132, ahí no sabemos ni quién es, ¿no? Berta Xochitl Gálvez, 564,699 firmas. ¡Qué raro! O sea, cañón, ¿eh? Cañón, cuando decía en los días pasados que había ahora sí que logrado más de 7 millones, después que 300,000 firmas hace unos dos días, y ahora casi 560,000 firmas, amigos. Beatriz Paredes, 451,000. Santiago Krill, 358. Enrique Octavio de la Madrid, 344,000. Y de estos señores, pues, ¿de dónde, no? O sea, bueno, Silvano Aureoles, 288,000. Menos tantito, o sea, porque no le sudaron, no le sufrieron, no hicieron nada. Miguel Ángel Mancera, 195,000. Francisco Javier Cabeza de Vaca, 195,000. Jorge Luis Preciado, ojo con este dato, 14,729. Ignacio, ¿quién sabe? ¿Quién será Ignacio? 7,624. José Jaime, 496. Israel, 355. Sergio Iván, 290 firmas. Así quedarán. Obviamente, cuando se dieron cuenta, dijeron: oye, Rick, como que esto me parece un fake, ¿no? Silvano Aureoles puso el dedo en la llaga y dijo: no acepto chicanada, soy un hombre de leyes, institucional. Y dice: vamos a ver de qué cuero salen más correas. Fíjense lo que dice. Amigas, amigos, como lo dije hace unos momentos, no comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño. Anoche me notifican, Silvano Aureoles alcanza 290,000 simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Es muy extraño. Necesitamos disipar todas las dudas. Amigas, amigos del comité organizador, así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso. Porque es muy dudoso, muy extraño. Tardó 6 días para que funcionara la plataforma. Y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma. No confío en el proveedor. Y por lo tanto, necesitamos técnicamente un dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré porque tengo palabra y soy hombre de leyes y de instituciones. Pero chicanadas de esta naturaleza, no las voy a aceptar. O aclaran las cosas,
¿Quedamos todos satisfechos? O si no, este proceso no va a acabar bien. Ahí está la advertencia de Silvano Aureoles. Si es que están peleando afanosamente por una razón. Buscan el fuero, buscan la constitucionalidad para que no les alcance la ley. Lo mismo el tema de cabeza de vaca. Todos, a pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma. Pero reglas son reglas, y yo me apego a los lineamientos del frente. Según él, ¿no? La verdad es que la mayoría posteriormente, después pusieron en sus redes sociales, pues dicen mi agradecimiento para los voluntarios que nos brindaron el apoyo, lograron las 195 mil firmas. Sigo motivado para continuar, ¿no? Ahí, según él, cabeza de vaca con 195 mil firmas. Que puso también este individuo ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues tampoco estuvo de acuerdo. Se le hizo raro no varias cosas. No somos ingenuos tampoco. Y hoy lo que quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona, sino se daña el proceso mismo. Eso es indiscutible. Y serán unos y después serán otros. De continuar así. Ojalá que se pueda corregir, ojalá que se pueda repensar, que se pueda revalorar. Yo por lo pronto lo que les digo es que hay una inconformidad de mi parte por las consideraciones y por los cambios de criterios también que se fueron dando en el desarrollo del mismo proceso. Y es que lo que están buscando es un arreglo. La verdad es que ya están buscando todos un arreglo. Dice, muchas gracias a todos y a todos por los que han ayudado en esta tarea de participación ciudadana. Mi convicción es fortalecer un movimiento fuerte con la ciudadanía, según trabajando hasta concluir el plazo establecido en la regla. Seguimos trabajando. Antes tuiteó algunas otras cosas, haciendo también alusión a sus 195 mil firmas. Dejó clara mi inconformidad independientemente de lo que resulte. Pues todos inconformes, todos los que salieron perdiendo, nada más Miguel de la Madrid, Xochitl Gálvez, Santiago Krill, ¿quién más? Beatriz Paredes, pues estuvieron totalmente de acuerdo con todo lo que hicieron, ¿no? Y dice Xochitl, no, pues yo tengo más de 500,000 de firmas, no me preocupa. ¿Cómo las consiguió? Pues no se sabe cómo las consiguió Xochitl Gálvez, amigos. Pero lo cierto es que quiere seguir engañando al pueblo. Hoy sacó un video donde dice que ella está con los pueblos afroamericanos y los pueblos indígenas. Aguas, pueblos afroamericanos y pueblos indígenas. 9 de agosto dice que estará entre los pueblos indígenas, Día Internacional, 10 de agosto, Día Nacional de los Pueblos Afroamericanos. Cuidado, que no los engañen y tengan cuidado. Alejandro Moreno dice, no somos perfectos, pero damos resultados. ¡Órale! Alejandro Moreno posteriormente posteó en su tweet, amigos. Vamos a ver aquí qué posteó Alejandro Moreno. Dice, tras el anuncio que hizo con mi FEFA, reconocemos el esfuerzo realizado por Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Preciado, Ignacio Loyola, José Jaime Enrique Israel Rivas y Sergio Torres. En el Frente Amplio por México tienen un espacio para seguir trabajando. O sea, ya tienen su mochada, hombre. Ya consiguieron las firmas, tienen su mochada, tienen su aliviane. Algunos van a alcanzar pluris, otros no, pero bueno, dice. Y sumando en favor de México y de las familias mexicanas, sí, como no. Nuestro país necesita de todo para salir adelante. Tómala. Pero la piedra en el zapato, la piedra en el guarache, la espina en la piel, amigos, es José Luis Preciado del PAN, que dijo impugnará proceso de firmas por irregularidades. Además, dice que ya está cantando que impondrán a Xochitl Gálvez como la candidata presidencial. Se sabe que todo es una simulación de Claudio X González. Así lo decía. Ya está cantado que así va a ser, ya estamos informados, ya el que le quiera seguir en el proceso ya lo va a hacer por su gusto, ¿verdad? Pero lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, pues obviamente todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar, puesto que ya está acordado, firmado y sellado
que ella va a ser la candidata. Y todavía falta un mes, ¿verdad? De este lado, por favor. Dos preguntas, insistir. O sea, así lo decía este Jorge Luis Preciado. Y ahora sí, amigos, el audio que se filtró está cañón. Vamos a escucharlo. Hablé con Rodrigo, me dijeron que el tema es con la empresa. Hablé con Arturo Sánchez, me dijeron que era con la empresa. Entonces, por eso estoy hablando a ti, porque yo necesito que la empresa me resuelva. Porque si la empresa no me resuelve, pues obviamente traigo un problema con la empresa, no con los partidos. Yo al partido le agradezco que me hayan entregado las firmas, le agradezco a todos los que me han apoyado. Pero yo no puedo quedarme quieto porque viendo que no se están reflejando mis registros. Sí, pero definitivamente creo que esto hay que resolverlo con los comités y los partidos, porque yo digamos, una... que debo a instrucciones, ¿no?, de ellos. Y No, tú te debes una empresa que fue contratada para llevar los registros de los aspirantes. Solo refleja mis registros. Si tú me reflejas mis registros, yo ya me quedo tranquilo. O sea, porque yo sé que ahí están mis registros, yo lo sé. O sea, yo ya los vi, yo sé que ahí están. A ver, es que creo que hay un tema de percepción. No. Yo no quiero un tema, no es un tema político, ni es un tema de percepción, es un tema técnico. Por eso la empresa lo tiene que resolver. O sea, la empresa tiene que resolver por qué no aparecen mis registros. Déjame te platico algo, Jorge Luis, como para aclarar ese tema. Nosotros le entregamos a los partidos todos los días toda la base que se está generando, para evitar precisamente suspicacias. Pues no están entregando la base que es, eso es lo que me preocupa. Y el partido se queda con la información que ustedes le dan. Yo lo que estoy pidiendo es que me den la información que está ahí adentro. Yo sé que en la panza ahí están mis registros, ¿verdad? No, sí hay un tema de percepción aquí, porque lamentablemente no estamos haciendo nosotros... Haz la actualización como es, Ramón, solo haz la actualización como es. Haz la actualización como es. Tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Haz la actualización como es. Si haces la actualización como es, se van a reflejar los registros sin ningún problema. El problema es que no quieren hacer la actualización, porque como empresa van a quedar mal. Entonces, hagan la actualización como es. No, si hay un tema aquí, porque nosotros no estamos haciendno error ni equivocada. Están modificando solo la pantalla. Hagan la actualización como debe ser, conforme a los servidores. Esa información sale directamente de la base de datos, ni siquiera sale del sistema, sino de la base de datos. Por eso. Era cuando la gente hace este registro. Sí, pero mira, no es, a ver. Para poderte aclarar este tema, porque no estamos, te juro, por mi vida y por la de mis hijos y la de mi madre, que no estamos haciendo nada. Solo a la actualización, como yo no te estoy pidiendo que me pongas una firma a mí o me quites una firma. Solo hagan la actualización conforme es técnicamente hablando. Saca tu respaldo de los servidores. Ahí están mis firmas. Estoy segurísimo. No, es que no hay ningún respaldo en servidores de ese tipo que tú piensas. O sea, toda la información que llega todos los días es en tiempo real. Se va guardando en la base de datos y de ahí se consulta toda la información. No es verdad, porque tienen que verificar si están en alguna otra base de datos, como de Morena, no, PT, eso, Verde. Eso cambió, hermano. Eso cambió. ¿Cuándo eso cambió? Mira, eso cambió cuando se hizo el segundo lanzamiento de la forma de registro. Te voy a explicar. Primero, todo eso se hacía en tiempo real, pero el sistema estaba haciéndolo muy lento porque la gente se tardaba mucho en registrar, ¿vale? A ver, Ramón, ¿quién sobre ti? A ver, digo, yo sé que tú eres el CEO nada más. ¿Quién tiene el control de la base de datos donde están mis 150,000 registros? Nada más quiero saber eso. Y yo hablo con esa persona, ¿verdad? O sea, porque no quiero un tema político, no quiero que los partidos digan, pues es que Jorge Luis. O sea, quiero un tema técnico. Yo, ¿quién está por encima de ti? Para eso, yo te voy a pedir que hagamos una reunión técnica con los tres partidos y revisemos... No, yo quiero reunirme con los que manejan la plataforma. Los partidos que tienen que ver, yo tengo que sacar mis firmas y punto. O sea, yo ya hablé con el Comité Nacional y me dijeron, es la empresa que te tiene que certificar. Yo ya certifiqué ante notario mis 150,000 firmas y ustedes no me las reflejan. No sé por qué razón. Es que no existen en la base de datos. O sea, no la han subido. Actualízala. No, no existe esa actualización. Hermano, de verdad, te lo juro. No sé. O no conoces del sistema. Digo, por supuesto que... Pero no funciona así. Se lo puedo explicar a quien tú quieras. Nuestra base de datos recibe los datos en tiempo real y cada que tú te metes puedes ver la actualización que hay ahí.
O sea, no estoy guardando ni respaldando nada. Hay un respaldo, por Dios. A ver, tienes que tener un respaldo sobre las bases de datos. Todo mundo lo tenemos cuando manejamos esto. Y lo respaldamos en servidores fuera del país, por supuesto que se hace así, no, a ver, no me estás chamaqueando, o sea, yo no nací ayer en términos electorales. Todos, incluyendo el INE, tienen sus servidores respaldados por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, no me vengan a mí con ese cuento de que no aparecen mis firmas. A ver, pero eso, a ver, mira, nosotros tenemos una plataforma redundante que obviamente responde a un modelo paralelo, hay una arquitectura paralela para dar el servicio, ¿vale? Pero eso no significa que el procesamiento de la data no esté en tiempo real. Todo lo que tú ves en tu pantalla es lo que existe en tiempo real. Yo creo que le voy a hablar a Rodrigo y le voy a hablar a la gente del PAN para pedirles una reunión urgente contigo, porque no quiero, la verdad, que se quede una impresión errónea de, ni del trabajo ni de la empresa en tus manos, ¿no? Porque esto, definitivamente... Y si te parece, ya tu celular te debe la llamada para que tengamos una conferencia con ellos y podamos aclarar este tema, si te parece. No, a mí hazme el respaldo primero, háganme el respaldo primero, si no me voy a ir a un juicio de protección de derechos, para que la empresa abra todas sus bases de datos, porque no las están abriendo. O sea, reflejan números, no reflejan ni siquiera nombres. Entonces es claro que se están manipulando los números. Entonces yo lo que quiero saber, si yo aguanté 8 días, porque todo el mundo me decía, ya te van a hablar, me pusieron un WhatsApp, y te van a hablar, y te van a hablar, y nadie me habló, porque están ganando tiempo nada más. No sé si quieran favorecer a alguien o no. Pero yo lo que te quiero decir es que yo ya cumplí con esas 150, las tengo, inclusive las tengo en físico, por si las quisieran, se las llevo y con notario para que me las certifiquen. O sea, no me vengan con ese cuento. O sea, si algo bueno, nosotros no tenemos nada que ver en eso, Jorge Luis, con todo respeto y cariño te lo digo. Nosotros lo único que hicimos es un producto para un proyecto en el que nos contrataron 3 partidos y nos pusieron reglas y condiciones, ¿no? Las reglas son que toda la información, digamos, de las bases de datos se les da a ellos, que los reportes se les entregan a ellos, que se iban a habilitar los aspirantes y los aspirantes iban a habilitar a sus promotores, nos explicaron las reglas y armamos una solución. Si el partido, digamos, yo creo que lo que es, el partido tiene toda esta información que está solicitando. Si lo que se ocupa es que tú la tengas en las manos, pues nada más firma un convenio con el partido para que ellos te la entreguen, porque esa base de datos la tienen ellos todos los días, les entregamos a las 9, 10 de la mañana, la base de datos al corte del día anterior a las 11:59:59. O sea, ¿me estás tratando de decir que son ellos que son los partidos los que están modificando la base de datos? No. Lo que te estoy diciendo es que a ellos... O sea, alguien está modificando la base de datos. A mí me queda claro que me la están modificando. O sea, yo certifiqué mis 150 mil. Claro, o sea, bueno, actualiza tu base de datos y entrégale la información a los partidos de lo que tienes en los servidores. Entrega eso. O sea, nada más entrégales eso, lo que es. Porque tú sabes, y yo sabemos que ahí están mis 150 mil registros. Entonces, sí lo sabes, sí lo... A ver, Ramón, sí lo sabes. Sí lo sabes, y sabes que no le has entregado al partido la información que tienes en tus manos. Entrégale la información que tienen los partidos, si no... Pues ahí está, amigos, amigas. Los cacharon. A Marco Cortés, Alejandro Moreno, Claudio X. González, Jesús Zambrano. Pues con todo esto, habrá una ruptura tremenda, amigos. ¿Dónde quedaron las firmas, hombre? Se las sumaron a Xochitl Gálvez, la de los demás posiblemente que también... En fin, manipulando las firmas directamente a Alejandro Moreno, Marco Cortés, esta encuestadora que ya, pues quién sabe quién será, pero bueno. Ahí está, amigos, es el tema de lo que les quería presentar. Filtraron este audio de tranza entre el PRI, PAN y el PRD, amigos. Así es que ayúdame a compartir, suscríbete si te gustó este video. Nos vemos en otra información más adelante. No se te olvide poner tu me gusta y tu comentario también. Fuerte abrazo.